inmortal la pava esta, ¿no? Toma miniatura del vídeo, va a ser esto. Se ha matado a uno, ¿eh? Pobre soldado, tío. Ha dado su vida, ¿eh? ¿Por qué a partir de ahora el juego me hace cada tontería de esas? No entiendo. Tengo que mejorar la armadura, tengo que mejorar todo. Viene un enemigo tonto y te la lía. La cuestión es que uno la tumba con una flecha tal cual. Esta dice flecha y pum. Que ya el momento. Estaba dando Horkan sus unidades. Polilla. Debes de haberte perdido. La taberna está camino abajo. Ciudadano. Perdón. ¿Ahora qué? Perdón, perdón. Estaba abierto y he dicho voy a entrar. Espera. Están los imperiales y la jefa de la tormenta ahí al lado. Pero me deja que la... No me deja que la posada estaba ahí al lado. Taberna. No, soy Faida. Llevo la posada. Bebida para el sediento, comida para el hambriento. Pues nada, venga. ¿Qué? Espera, yo a ti te conozco. No me equivoco. Estás en busca y captura. Es hora de que pagues por tus crímenes. La recompensa. Me vale. Te voy a confiscar todo lo que hayas robado y luego podrás marcharte libremente. ¡No! Está rotísimo esto, ¿eh? Estoy deseando destripar a uno de esos rebeldes. De acuerdo. Está muy roto, ¿eh? Se queda pillado a veces, pero escandalosamente. El camino del sur de Puente del Dragón, es decir, por aquí. Este es el Puente del Dragón. Sí, es verdad, ataque al carruaje, esto es verdad. Vampiro. Vamos a hacer la nota del vampiro. Deja ahí un papelillo. El vampiro. Tengo nuevas órdenes para ti. Prepara una emboscada al sur del Puente del Dragón. Lleva al sacerdote Polilla al bastión de los antepasados para ponerlo a buen recaudo hasta que pueda someterlo. Malcus. Vale, tenemos que ir hasta aquí al lado. Rescata al sacerdote Polilla. En una cueva o algo. Este es de los antepasados. Uy, perro, unos de esos malos. Y eso es una flecha, se van, ¿no? ¡Aló, coño! ¿Dónde la cargo las esas? Sí, no. Prefiero que vayan viniendo así poco a poco. Está viendo alguien, no sé quién. ¿Qué me ha dado? Serana, la verdad es que con los conjuros no me ayuda mucho. Por aquí supongo que será, ¿no? Desactiva la barrera mágica. Turros cada uno. Hostia, la vida que quitan, tío. Pero ¿por qué quitan tanta vida? ¿Por qué quitan tanta vida? Que venga por mí si quiere. ¿Por qué quitan tanta vida? Qué espadazo más estúpido. Venga, Marcus se fue. Qué fresito. Mira, se ve chulo, ¿no? Y esto lo rompemos, chica. Está el polilla ahí dentro. ¿Perdón? ¡Hostia! ¿Qué mierda es esto? Todo. Los perros y todo hay que hacerlo otra vez. Falta otro, eran dos. ¿Falta otro? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién sabía? ¿Quién está por aquí? Qué pasada, tío, de verdad. Qué pasada. Nos han pasado, nos han flipado. ¿Hay alguien ahí? Me pareció oír algo. No. ¡Joder! ¡Hemos perdido! ¡Retiro! Estoy repartiendo. Marcus este tenía cosas. ¿Dónde está Marcus? Bueno, Marcus. Y me voy a cambiar la armadura y sí, igual. Cuidado en el pavo este, en el polilla. En la cabeza. Evicus es mi nombre. Soy un sacerdote polilla de la Torre Blanca y Dorada. Esos vampiros afirmaban retenerme con algún propósito, pero no me dijeron cuál. Seguramente los muy necios pretendían pedir un rescate por mí. ¿Es eso cierto? Muy bien, dejémonos de misterios. ¿Tienes un pergamino antiguo? ¡Extraordinario! Si mis conocimientos de historia no me fallan, recuerdo que la Guardia del Alba era una antigua orden de cazadores de vampiros. Me encantará ayudarte con tu pergamino antiguo. Tan solo dime a dónde he de ir. Muy bien. Más vale que vaya rápido antes de que aparezcan más vampiros. Bebe. Pero que haces mejor que el largo que yo veo. Equipo atunda. Voy a tener que sacar las gárgolas ahora. ¿Hay otra salida aquí? Es posible, pero... voy por el sitio de la rutina. Tío, me duele. Vale, vamos a hablar con Isran. Oye, ¿por qué a veces me sale ahí abajo y a veces me sale aquí arriba? Que sale ahí abajo y hacer tú las subiditas un poco. Me impresiona que hayas encontrado... ¿Para la lectura? Sí. Habla con el anciano cuando quieras empezar. Mi viaje a Skyrim... Ah, gracias por liberarme. Me alegro de volver a verte. No es exactamente la hospitalidad a la que me han acostumbrado, pero tu camarada Isram se ha ocupado de satisfacer mis necesidades. Y debo añadir que esta es una estructura formidable. Tengo compañeros en casa a los que les encantaría estudiar este lugar con detalle. Oh, sin duda... Vamos a averiguar qué secretos encierra el pergamino. Y ahora, hacedme el favor de guardar silencio. Debo concentrarme. Veo una imagen ante mí. Se trata de un arco magnífico. Yo conozco esta arma. Es el arco de Auriel. Una voz susurra. Entre los hijos de la noche surgirá un amo pavoroso. En una era de conflictos... Cuando los dragones regresan al reino de los hombres, las tinieblas se mezclarán con la luz, y la noche y el día serán uno. La voz enmudece y las palabras comienzan a temblar y distorsionarse. Pero espera, aquí hay más. El secreto del poder del arco está escrito en otro lugar. Creo que hay más información sobre la profecía escrita en otros pergaminos. Sí, ahora los veo. Uno de ellos contiene los secretos de los dragones y el otro habla del poder de la sangre antigua. Mi visión se oscurece y ya no veo nada más. Para desvelar la profecía al completo, debemos encontrar los otros dos pergaminos. Ahora debo descansar. La lectura me ha... Madre mía. Vamos, anciano, deberías descansar. ¿Tienes un momento para hablar? Ese sacerdote polilla, Dexion, dijo que necesitábamos otros dos pergaminos antiguos. Creo que sé dónde podemos empezar a buscar. La mitad de tus camaradas preferiría matarme antes que hablar conmigo. No es algo que me anime a expresarme. Mi padre me recibió más calurosamente, y eso ya es decir. Busca el pergamino de este dragón y pone completado, busca el pergamino de dragón. Tipo dragón, yo lo tengo. Desde que decidió perseguir esa profecía, nos distanciamos un poco. No creo que me siga viendo como su hija. Soy solo un medio para alcanzar un fin. Tenemos que encontrar a mi madre, Valérica. Seguro que ella sabe dónde está. Y si tenemos suerte, quizá lo tenga ella misma. La última vez que la vi, dijo que iba a un lugar seguro. Un lugar en el que mi padre no la buscaría jamás. Aparte de eso, no quiso decirme nada más. Pero la forma en que lo dijo, un lugar en el que no la buscaría jamás, fue poco clara, pero puso bastante énfasis. Quizás lo que no entiendo es por qué lo dijo de ese modo. Además, no se me ocurre ningún lugar en el que mi padre no quisiera buscar. Y ha tenido mucho tiempo para ello. ¿Alguna idea? Con ella se habrían mostrado mucho menos cordiales que conmigo. Habría sido un baño de sangre. Y dado que la Guardia del Alba aún sigue en activo, eso no ha debido de ocurrir. ¿Alguna otra idea? Espera, eso casi tiene sentido. Hay un patio en el castillo. Yo solía ayudarle a cuidar del jardín que había cultivado en él. Todos los ingredientes de nuestras pociones crecían allí. Siempre decía que mi padre detestaba aquel sitio. Era demasiado apacible. Oh, sin duda. Pero mi madre no es ninguna cobarde. Por otro lado, no creo que allí nos topemos con ella. Pero merece la pena investigarlo. Cierto, pero conozco un modo de llegar al patio sin despertar sospechas. Hay una bocana en desuso en el extremo norte de la isla. Los anteriores propietarios la utilizaron para introducir provisiones en el castillo. Allí hay un viejo túnel para huidas de emergencia. Creo que es nuestra mejor baza. Está al otro lado del castillo, andando. ¿Debo ir al castillo? De Arcon a buscar el... buscar a la madre y el pergamino. Una locura, vamos. No vamos a salir de ahí vivos, claro, ni de coña. Para el norte ha dicho. Mapa. Uy, eso está destruido. Corta este esqueleto, ¿no? Unas ratas estas. Me he equivocado. Me he atacado ahí antes que a la otra. Me he confundido. Serana, es que no sirves para nada, tío. Dale. A ver, me está quitando vida a mí. Tú le estás quitando vida a ella. Y esto no acaba nunca. No tiene sentido. Si me está quedando vida a mí, mátala. No le quites vida a tu haya, que tú tienes la vida entera. ¿Cuánto es eso? ¿De dónde sales tú? ¿Quién? ¿Esta será? ¿Me han contagiado otra vez? Curas del vampirismo, la puedo recontagiar otra vez. Muy bien. Si me contagio otra vez, casi me conviene hacer toda la misión esta y después curarme, ¿no? Bueno, no me hubiera dejado ir, Isran, de verdad. Hemos llegado al patio. Oh, no. Esto es una ruina. Está todo, bueno, muerto. Es como si nadie hubiera puesto un pie aquí durante siglos. Aquí se iba al gran salón del castillo. Parece que mi padre lo ha sellado. Solía pasear por aquí después de la cena. Antaño era hermoso. Este era el jardín de mi madre. Era... ¿Sabes lo hermoso que puede llegar a ser algo cuando lo cuidan manos expertas durante cientos de años? Aguanto. Ella odiaría verlo en este estado. Espera. Hay algo raro en este reloj lunar. Faltan algunos de los blasones y la esfera está torcida. Ni siquiera sabía que los blasones pudieran quitarse. ¿Querrá decirnos algo mi madre? El patio de Castillo de Borgia investiga el reloj lunar. Se han salido blasones. Bien, blasón. Voy a colocar. Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar. Vale. No puedo equivocarme entonces. Busca ella tampoco. Tengo que encontrar el blasón ese. Mira, hay otro. Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar. Bueno. Ya falta. Faltan dos. 1, 2, 3. Pero tío, ¿no? Tú mi pez. Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar. Sí, pero no encuentro la solución, chica. De aquí no ves. Me encuentro, ¿eh? Joder. Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar. Bueno, según tengo entendido, es el único que existe. Los anteriores propietarios del castillo tenían un reloj solar en el patio, y evidentemente no era del agrado de mi madre. Persuadió a un artesano elfo para que le hiciera algunas mejoras. Fíjate en las placas que muestran las fases de las lunas, más serie secunda. El reloj lunar no estaba así la última vez que lo vi. Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar. Mala gente, tío. Buenas tardes. Te dejo con tu familia. Y nada, normal. Aparecen dos nuevos comensales así tal cual, sin avisar. Normal que nos reciban así. ¡Hostia! ¿Esta mujer dónde está? Detrás de una columna. Oye, que hay todavía bichos. Hay un esqueleto todavía. Se están pegando. Hostia, lo he invocado ella, ¿no? ¿Qué dices? Vemos la ganzúa. Nos estamos acercando. La ganzúa que lo que hemos hecho. Siento. Sal de ahí. No cago en la gárgola, ¿no? La gárgola se va a levantar. No, ni cotiza, vamos. Salió otro punto rojo. Rolas brutales. No sé cómo estaban las otras antes. Pero la brutal no me gusta nada. Repleto, ¿eh? ¡Muerte! Sigo. Y la madre está escondida aquí. Tiene valor. ¿Qué pasa? Brutal. Mata. Nos estamos acercando, estoy convencida. No puedo correr ahora. ¿Qué le da al juego, tío? Se queda un día tontado, ¿eh? Antes a Serana caer al... No creo que hayamos llegado a la cima. Debe de haber un pasadizo. ¿Mira qué? En este sitio. Tiene que ser aquí. Sabía que andaba metida en la nigromancia. De hecho, ella me enseñó todo lo que sé. Pero no tenía ni idea de que hubiera montado algo como esto. Mira todo esto. Debió de tardar años en reunir estos componentes. ¿Y esto qué es? No sé qué tiene este círculo, pero sin duda es importante. Echemos un vistazo alrededor. Debe de haber algo aquí que nos indique a dónde ha ido. Mi madre era muy meticulosa con su investigación. Si logramos hallar sus notas, tal vez descubramos alguna pista en ellas. Recuerdo que solía escribir en un pequeño diario. Mira, vale, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y en el siguiente día buscaremos el diario de la hermana, de la madre de Serana. Ahora vamos a grabar la partida tal cual, lo dejamos aquí, en 2 horitas. Más o menos lo que dije, 2 horitas. Y ya continuaremos. Durante la semana quizás continuamos un poquito más en Skyrim. Y a ver si avanzamos ya luego después de la misión esta de la Guardia del Alba, de la misión secundaria de los vampiros, con la misión principal de Alduin, ¿vale? Espero que os haya gustado este directo, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.